Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos. Muy contentos, muy agradecidos con Dios, hermanos, por sus grandes bendiciones que ha tenido para con nosotros, hermanos, en esta convención, en este día. Estoy un poquito preocupado, hermanos. Aleluya. Estoy preocupado porque no sé si las almas traen un cambio extra, hermanos. Aleluya. Ya como que la mazorca está a punto, hermano, de desgranarse. Porque dice, como decía el hermano, hermanos, ahorita, que la palabra, hermanos, que la fe viene por el oír palabra de Dios. Y tenemos 3 días de convención y los 3 días le hemos estado hablando a las almas. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino quiere que todos procedan a un digno arrepentimiento. Aleluya. Fe, hermanos, es creer. Estercita, Jesús dice, yo soy el camino. Michelle dice, yo soy la verdad. Samuelito, yo soy la vida, dice el Señor. Y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Y estamos esperando, hermanos, aleluya. Grandes bendiciones en esta noche, hermanos. En una ocasión, aquel hombre, Nicodemo, viene, dice un príncipe de los judíos, viene de noche y habla con Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Él miraba los milagros y las sanidades que Jesús hacía. Y él, Jesús le dice, mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Es necesario que nazcas de agua y de espíritu. Es necesario que des ese paso de arrepentimiento. Dios bendiga a mi tío Ismael, por aquí anda. Segundo año que nos acompaña en esta convención. Sea el Señor con él. De pequeño, que tenía como 8 años, había una vecina que era panadera y yo iba y le ayudaba y vendía pan. Y sonaban las campanas de su iglesia. Y yo le pregunté en mi corta edad, ¿por qué suenan esas campanas? Es que murió fulanito de tal. Y las campanas, cada campanazo es por cada año que vivió esa persona. Y yo en mi pequeñez, hermanos, pues quería saber cuántos años tenía la gente que después moría, ¿verdad? Así que me la llevaba contando campanas. Y en una ocasión, pues, un niño quería vivir la vida. Y conté 60, en otras 70. Y había una motivación dentro de mí pensando que yo podía llegar a los 60, a los 70 años. Pero también hubo tristeza, porque en ocasiones solo conté 10, 12, 14 campanadas. Pero yo llegué, hermanos, a la adolescencia, donde yo, hermanos, me juntaba con los jóvenes y alcanzaba a oír a un Cristo que murió y resucitó. A un Cristo que ofrecía una vida eterna. Aquí en este lugar podemos comprar una aseguranza de vida, pero uno se muere y ahí se acabó la póliza. Pero la aseguranza que Dios le da es una vida eterna allá en los cielos. Dios te bendiga y Dios te guarda y considera y medita, porque Jesús dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, morimos. O que vivamos o que muramos, de Dios somos. Dios les bendiga.